así la estabilidad de su red. Recomendamos tener a la mano su teléfono celular para conectarse desde ahí en caso de falla eléctrica o del servicio de Internet. A efecto de llevar a cabo de la mejor manera el presente evento, se solicita mantener en silencio sus micrófonos. A continuación, le cedo la palabra al moderador de este evento, el doctor Eduardo Pérez Alonso. La Universidad de Guanajuato, en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana, les dan la más cordial bienvenida a la Cátedra Interinstitucional El Quehacer Universitario, segunda sesión, diálogos sobre las universidades en la pandemia. Que esta segunda mesa sea de provecho para todas y todos. Es un gusto contar con la presencia de las autoridades que presiden esta ceremonia de apertura. Doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato. Doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Buenas tardes. Saludamos también a los cuatro conferencistas que nos compartirán su conocimiento durante nuestra jornada. El doctor Luis Mier Iterán, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Buenas. El maestro Manuel Fermín Villarrubio, miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato. Muy buenas tardes. La doctora Isaura Arreguín Arreguín, profesora de tiempo completo de la División de Ciencia de la Salud e Ingenierías, Campus Celaya Salvatierra. Muy buenas tardes, es un placer. El doctor Rafael Bojalil Parra, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradecemos también la participación de las personas de ambas comunidades que suman este evento, rectores de las unidades, público que se encuentra en diversas plataformas y redes sociales. Buenas tardes, estimadas y estimados miembros de la comunidad de la Universidad de Guanajuato y de nuestra institución hermana, Universidad Autónoma Metropolitana, y a la audiencia que nos acompaña. Recuerden sumarse e invitar a otros a la transmisión disponible en redes sociales de ambas universidades. Escuchemos en este momento el mensaje de apertura del doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, saludo al señor rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Saludo a todo el equipo directivo de ambas universidades, a toda la comunidad universitaria. De visualizar y de proyectar el quehacer universitario. El quehacer universitario, tan amplio como la imaginación nos alcance, tan complejo como la realidad también nos suele alcanzar. Ahora, el gran tema que nos ocupa es diálogo sobre las universidades en la pandemia. Indudablemente nos está tocando vivir tiempos de altísima complejidad. Tenemos que estar enfrentando dificultades, superando algunas, y cuando parece ser que ya las superábamos, pues todo parece indicar que son el indicio
del surgimiento de otras. Mucho se habla de la nueva realidad, se decía nueva normalidad o la nueva realidad, pero creo que lo que tenemos que tener muy presente es que esa nueva realidad no llega, la estamos construyendo. Los escenarios los estamos configurando nosotros. Y un plano que ha sido, un ámbito que ha sido de gran relevancia, no solo nacional, sino mundial, es la educación como durante y después de la pandemia. Y nos encontramos ante este enorme reto. Antes de la pandemia, de alguna manera, las grandes dificultades que enfrentábamos tenían ya algunos antecedentes. Había una ruta, había ciertas rutas, siempre susceptibles de modificarse, por supuesto, pero ahora resulta que la ruta, el guión, lo estamos construyendo, pero en tiempo real. Y esto nos llama a las universidades a analizarnos a nosotros mismas, a compartir experiencias. No hay, creo yo, institución que lo pueda todo. No hay institución que solo se vea a sí misma y diga, esto que genero, esto que realizo, es la única alternativa, eso sería antiuniversitario. Es precisamente la inversa. Cada forma de realizar nuestras actividades, cada manera de enfrentar los retos, siempre son a sí mismo la oportunidad de contrastar, de verificar qué sucede en otras instituciones, cómo se ve desde otras miradas, cómo hay otras voces con respecto de ello. Y ante este enorme reto, ante este enorme desafío con el cual nos encontramos, es como surge esta cátedra interinstitucional y es como hoy, el día de hoy, estamos aquí para darle seguimiento. Indudablemente, por la experiencia de quienes hoy estarán en nuestro panel, seguro estoy de que surgirán, por un lado, otras posibilidades y otras formas de ver las cosas, y también hay que decirlo, surgirán nuevas dudas. Un gran encuentro universitario donde solamente encontremos soluciones y no se generen nuevas dudas es incompleto. Más bien considero que en la medida que generamos nuevas interrogantes, en la medida que surgen nuevos cuestionamientos, es como las instituciones pueden explorar otras posibilidades de desarrollo para realizar mejor su quehacer universitario. Muchísimas gracias. En nombre de la Universidad de Guanajuato, damos la bienvenida a este evento. Quiero disculparme, tengo que estar en un evento, de hecho estoy en la Ciudad de León, me trasladé a la Ciudad de León para desarrollar esta, para estar presente en este evento, y de aquí me traslado a un lugar que está a un lado, un evento que ha convocado el gobierno del estado. Por lo cual, me disculpo si no me quedo hasta el final, tendré que cubrir ese compromiso institucional. Sé que me entienden, saben cómo es esto de las universidades, aquí hay rectores, hay rector general, rectores de unidades de campo, saben cómo es esto. Les ruego su comprensión y pues desgraciadamente me perderé todo el panel, sin embargo, reitero mi compromiso institucional para darle seguimiento a esta cátedra sobre el quehacer universitario. Muchísimas gracias, son ustedes muy amables. Buenas tardes. Gracias, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, por su participación de bienvenida. Gracias. Escuchemos el mensaje ahora de bienvenida del doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Adelante, doctor. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí en la apertura de estos dos diálogos propuestos en el marco de la Cátedra Interinstitucional entre la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Guanajuato sobre el quehacer universitario, dedicados por un lado a abordar el papel de la universidad durante la pandemia, pero también el dedicado al tema de la salud mental de las comunidades universitarias. Agradezco la atenta invitación por parte de la representación institucional de la UAM ante esta cátedra para acompañarlos esta tarde. Saludo muy cordialmente a mi colega, al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, con quien es un gusto compartir este espacio y a quien espero encontrar personalmente muy pronto. Celebro desde luego la participación del doctor Luis Mieri Terán Casanueva, profesor de la Unidad Iztapalapa de la UAM,
y exrector general de nuestra Casa de Estudios, el doctor Manuel Fermín Villar Rubio, miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato, conferencistas del primer diálogo, también a la doctora Isaura Regina Regín, profesora del campus Celaya Salvatierra de la misma Universidad de Guanajuato, y del doctor Rafael Bojalil Parra, profesor de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, conferencistas del segundo diálogo. A todas y a todos los integrantes de las comunidades universitarias, tanto de la Universidad de Guanajuato como de la UAL, que sigue esta transmisión, muy buenas tardes. Hasta hace apenas un par de años, las distintas sociedades, incluso al interior de un mismo país, de alguna manera pretendían responder a un conjunto de pautas y estructuras en un sistema que más bien parece un sistema de islas, que compiten en lugar de cooperar y que pretendían corregir síntomas en vez, a veces quizá, de buscar transformaciones sistémicas y que presentaban poco o nulo interés, a veces, en realidades que se pensaban ajenas o, en el mejor de los casos, lejanas. Fueron muchos los visos que acusaron el agotamiento de un sistema económico, social y político restrictivo para altos sectores sociales a nivel global, que lentamente agudizaron la desigualdad económica, los fenómenos de violencia, la polarización política y que incluso ignoró realidades tan apremiantes como el cambio climático y las crisis en los ecosistemas. Entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, estas esferas de exclusión a lo largo y ancho del orbe se fueron resquebrajando lentamente pero sin pausa. La crisis sanitaria y el confinamiento por la pandemia de COVID-19 acusaron abiertamente entonces la necesidad de replantear los entornos. Muchas iniciativas de índole y perspectiva diversa, pero todas encaminadas a propiciar la cooperación, la solidaridad y la resiliencia en momentos tan complicados, han surgido con el mismo propósito: superar la etapa más difícil de nuestra historia con inclusión, respeto a la diversidad y perspectiva humana. En México, es un hecho, la universidad pública ha asumido un papel y el particular como institución social fundamental, que es el espacio donde se reenfoca la realidad a partir de la reflexión crítica y el centro neurálgico desde donde se socializan principios, conductas y prácticas culturales de beneficio común que crean ciudadanía. Ejemplo fehaciente de todo ello es el acto que nos convoca. Hace poco más de dos meses, el 14 de junio pasado, las comunidades de la UAM y de la Universidad de Guanajuato, al compartir una historia de colaboración de casi 30 años, decidimos renovar dicha alianza mediante la Cátedra Interinstitucional sobre el Quehacer Universitario. Y es de esta forma que, pese a la distancia, es posible reunirnos esta tarde y compartir los diálogos que propondrán cuatro especialistas de amplia experiencia y de reconocido prestigio, como ya lo apunté, en dos temas de sumo interés dado el contexto que seguimos atravesando. En el nuevo ciclo institucional que está comenzando la UAM, estamos convencidos de que repensar nuestra institución y repensarnos junto con ella implica generar espacios de participación colectiva, precisamente como esta cátedra, pues sus conclusiones seguramente pertinentes abonan para hacer frente a los distintos problemas estructurales que esta pandemia ha revelado en todos los niveles. Antes de concluir mi mensaje, quiero reconocer a las mujeres y hombres de ambas instituciones cuya labor hace posible esta celebración que, sin duda, mantiene vivo el espíritu de sumar esfuerzos, sobre todo en un momento tan complicado en que las acciones de cooperación y de vinculación entre instituciones hermanas se erige como una de las principales fortalezas para sortear esta crisis. Casa abierta al tiempo, muchas gracias y enhorabuena a la organización de este importante evento. Buenas tardes. Gracias, doctor José Antonio de los Reyes Heredia. La actividad del día de hoy tiene como finalidad compartir experiencias que han significado los obstáculos a los que se han enfrentado las instituciones durante la pandemia y la transición provisional a un sistema educativo virtual. Agradecemos de nueva cuenta el mensaje de nuestros rectores. A continuación, tenemos el desarrollo del primer diálogo, el cual se lleva por nombre La Universidad durante la pandemia. Nos acompañan el doctor Luis Mier Iterán Casanueva, de la Universidad Autónoma Metropolitana,
y el maestro Manuel Fermín Villar Rubio, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Voy a leer una breve página de vida de cada uno de nuestros expositores. El doctor Luis Mier y Terán Casanueva obtuvo la licenciatura en física en la UNAM en 1973, en donde también se graduó del doctorado en ciencias en 1980. Ha sido profesor del Departamento de Física de la Unidad Iztapalapa desde su fundación en 1974. Sus principales intereses en investigación están centrados en la estructura microscópica de los líquidos en equilibrio. Obtuvo una posición postdoctoral en el Department of Chemical Engineering and Material Science de la Universidad Minnesota, Estados Unidos. En 1980 y posteriormente, en el bienio 88-89, hizo una estancia de investigación en el Supercomputer Institute de esa misma universidad. Fue jefe del Departamento de Física 1990-1994, director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 1994-98, rector de la Unidad Iztapalapa 1998-2001. Posteriormente fue rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana 2001-2005. Más tarde, colaboró con el CONACYT en distintas funciones de dirección 2007-2014. En los últimos años, se ha dedicado fundamentalmente a la docencia y la investigación en física dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana. Por su parte, el maestro Manuel Fermín Villar Rubio fue rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2012-2020, secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2004-2012, tiene experiencia desarrollando diversos proyectos y construcciones, así como restauraciones en iniciativa privada, laboró en empresas y despachos de diseño. Fue asesor del Departamento de Diseño y Construcción, así como de la Comisión de Construcción de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, llevando a cabo la supervisión general del diseño y ejecución de las obras de infraestructura. Actualmente es integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Es presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo San Luis Potosí, miembro del Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la CIES de 1988 a 2018, miembro del Consejo Consultivo del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, representante del Consejo Nacional de Universidades Públicas e Instituciones Afines ante el Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYE. Para el periodo 2018-2020 impartió conferencias en diversos foros nacionales e internacionales en las que se ha vinculado los componentes profesionales, académicos y administrativos del ámbito de su interés. Participó en diferentes eventos académicos como cumbres, foros, seminarios y encuentros. Obtuvo distinciones y reconocimientos y medallas por su trayectoria académica profesional. Cedo el uso de la voz al doctor Luis Mier y Terán Casanueva. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la estupenda, el estupendo inicio de esta cátedra interinstitucional. Y también quiero, desde luego, decir que si hay una institución con la que me hubiera gustado iniciar una cátedra de este tipo, es precisamente con la Universidad de Guanajuato. Por muchas razones diversas, la relación de, en particular, el Departamento de Física, pero de toda la universidad con la Universidad de Guanajuato, ha sido desde hace muchos años muy intensa. Bien, dicho esto, voy a empezar hablando de la pandemia del COVID y de la universidad o de las universidades y qué han hecho las universidades, en particular la UAM, al respecto de esta pandemia. Es muy difícil concentrar en unos minutos todo este enorme espectro de cuestiones, pero diría yo que, en primer lugar, la pandemia comenzó para nosotros en marzo de 2020 y sigue afectando y ha afectado casi todos, sí, o sin el casi, todos los aspectos de nuestras vidas.
Desde luego, nadie sabe cuándo va a poder ser controlada. Hay distintas versiones, pero todas son especulativas y todo indica que nunca va a desaparecer por completo. Se habla de que se va a parecer más a una gripa en el futuro y que, por lo tanto, tendremos que acostumbrarnos a convivir con ella, con este feroz acompañante. Hasta el momento han aparecido ya varias variantes que son distintas formas, cada una con su propia agresividad, pero han aumentado la capacidad de contagio y también la agresividad del virus. Actualmente estamos ante la variante Delta y esa es la actual, pero parece que desafortunadamente no va a ser la última. Las afectaciones de la pandemia han sido muy evidentes, como dije, en casi todos los renglones de nuestras vidas. Hemos intentado evaluar algunas, pero, por ejemplo, en términos de salud o de economía, por ejemplo, podemos hablar de que más de 3 millones de personas en este momento oficialmente han sido contagiadas. El número de fallecidos en nuestro país, desafortunadamente, es ya más de 250,000. Según las propias cifras oficiales, o bien el número de vacunas aplicadas, que va un poquito más del 22% de la población en forma aproximada. Hay también indicadores para la economía del país. Hablamos de una caída del 8.6% del PIB y se dice que en 2021 habrá un rebote que se estima variable, pero anda por el orden del 6.1% y hoy supimos que el Fondo Monetario Internacional habla del 6.3%, pero va cambiando. Pero yo quiero resaltar que hay espacios mucho más intangibles en los que las afectaciones son también, sin duda, enormes, pero por el momento han sido mucho menos cuantificados o son menos cuantificables. Hoy, por ejemplo, es casi imposible evaluar con cifras ¿cuál ha sido la afectación en la educación? Aunque sepamos que las escuelas han estado cerradas durante 2 ciclos escolares en un país con más de la mitad de su población en estado de pobreza, y sabemos que no muchos niños y jóvenes están en condiciones de seguir cursos a distancia, y se espera también un abandono escolar enorme en todos los niveles educativos. Eso, desde luego, sin contar con las serias dudas sobre la calidad de algunos de los cursos a distancia que se han venido impartiendo apresuradamente o por la desigualdad económica o la capacidad de muchos estudiantes para tomarlo. Seguramente van a pasar años, y a lo mejor muchos, antes de que como instituciones educativas y como personas logremos evaluar o saber del inmenso daño que como sociedad hemos venido sufriendo. ¿Pero qué ha hecho la UAM, en particular la Universidad Autónoma Metropolitana? Bueno, pues muchas cosas, pero la pandemia que se ha venido extendiendo por todo el mundo ha forzado a los gobiernos, sobre todo al confinamiento social. De hecho, dado el consenso global, que es priorizar la salud, en general las instituciones universitarias han tomado la decisión de no interrumpir, y eso creo que ha sido importante, la formación del alumnado recurriendo sobre todo a clases vía remoto. Ciertamente eso no puede incluir satisfactoriamente a otro tipo de actividades de la universidad, por ejemplo, la del trabajo práctico, la de la presencia en los laboratorios, los trabajos de campo, o las clínicas especializadas que han sido muy importantes en el desarrollo de nuestra universidad o de nuestras universidades. Otros terrenos, como el de la movilidad estudiantil, por razones obvias, se han venido frenando intempestivamente. En la Universidad Autónoma Metropolitana, debido a la pandemia, hemos, como muchas otras instituciones, cambiado repentinamente las formas de realizar nuestras funciones sustantivas, impartir clases, hacer investigación y difundir la cultura. Estoy convencido de que no muchos miembros de la comunidad
estudiantes y profesores, estábamos preparados para un cambio tan brutal, tan drástico, tan profundo. Muchos estábamos acostumbrados a impartir cátedra de manera muy tradicional, en salones de clase, utilizando pizarrones y en los laboratorios mediante experimentos que habíamos venido preparando cuidadosamente antes. Los viajes de campo también han sido un modo de entender, el mundo para muchas de nuestras instituciones, tuvieron que ser suspendidos. Así que, pues, es natural que tratáramos de repetir lo que nos habían enseñado. Pero ahora la pandemia está con nosotros. Nuestras aulas y laboratorios, aún más nuestras unidades, se convirtieron de un momento a otro en espacios vacíos, en desiertos incapaces de servirnos para realizar día a día nuestras labores docentes. Y entonces la UAM trató en el 17 de abril con un programa emergente de enseñanza remota, que le llamamos PER, con doble E, de entrar por el terreno institucional a dar un alivio temporal a la angustiosa situación de la docencia que la comunidad, nuestra comunidad académica, ha respondido de manera casi heroica, diría yo, aplicándose una docencia a distancia para la que no estaba mayormente preparada. La fusión de investigación, otro pilar fundamental de la acción de nuestra universidad, también ha sido fuertemente afectada, sobre todo ante la incapacidad de desempeñarse dentro de los laboratorios o en el campo como solía hacerlo. Toda esta actividad se frenó de golpe y las consecuencias han sido devastadoras. Solo la investigación más teórica, que puede hacerse razonablemente bien en las condiciones actuales, podría decir que ha proseguido, pues, más o menos intocada, sin poder decir que tampoco fue tocada. Y ante la pandemia, como muchas otras universidades, la UAM recurrió a la enseñanza remota para continuar, como dije, bajo el PER, cursando hasta ahora 4 periodos escolares completos. Hay que recordar que nosotros operamos mediante trimestres y uno más que ya empezó, que está en proceso. Hay que decir que no ha sido ni es la intención del PER pasar de la UAM a la UAM virtual, pero hemos tenido que responder al reto por la necesidad de estar activos para cumplir con nuestro compromiso social. No puedo dejar de mencionar aquí que la UAM ha estado muy preocupada, no solo por continuar con sus funciones sustantivas, sino con muchas otras actividades, como el de la salud mental, que ha sido también un tema importante. Y también recordar que hay otros temas que, podría decir, nos están esperando ahí en la puerta, pero no es que nos estén esperando, han seguido avanzando, como es el del cambio climático, que también tenemos que abordar como país y como institución. ¿Qué características tiene en general el PER? Una, que es contingente. Esa es la primera. La enseñanza remota no pretende cambiar el modelo educativo de la UAM, que es esencialmente presencial. Es un proyecto que surge a partir de las circunstancias actuales. La multitecnología es la impartición de la docencia remota que se apoya en diversas herramientas tecnológicas, entre las cuales está, pues, muchas, ¿verdad? El correo electrónico, las aplicaciones WhatsApp, las redes sociales, el Zoom, muchas otras que han venido, pues, siendo puestas a disposición de los profesores, pero dándole otra característica, que es su flexibilidad, de la cual voy a hablar también. Un aspecto importante que preocupó a la universidad es el de la inclusión. Es decir, que no todos los alumnos podían tener acceso a una computadora e internet y conectada a internet. Y se procuró identificar a quienes se encuentran en estos casos y se les hizo provisión de equipo y conexión con tabletas y tarjetas SIM. La finalidad era tener un impacto favorable en la equidad, en lo posible. La flexibilidad es esa libertad de la que hablé para el desempeño de los profesores y alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con flexibilidad en los aspectos docentes, administrativos y curriculares, lo que permite que cada quien
pudiera adaptarse al PER en función de pues, las necesidades de cada uno, de sus cursos, etc. El PER ha sido evaluado. En términos generales, en las evaluaciones, la comunidad de alumnos y profesores de la UAM ha venido expresando, entre otros, varios puntos de vista. Uno, por ejemplo, la modalidad remota que permitió la continuidad de la enseñanza. En segundo lugar, se tuvieron en cuenta las condiciones de la comunidad en términos de necesidades informáticas y acceso a Internet. En tercer lugar, se reconoció que era necesario mejorar de manera continua la formación de profesores y estudiantes en el uso de las tecnologías, así como en su aplicación didáctica. En cuarto lugar, se vio que era necesario mejorar el diseño educativo, principalmente en relación con las actividades de carácter más práctico. En quinto, es preciso apoyar la enseñanza de los alumnos mediante un acompañamiento más de tipo personal, es decir, mucho más personalizado. Las evaluaciones han sugerido ya algunas modificaciones a la instrumentación futura del PER. Entonces, yo por aquí lo voy a dejar, diciendo también que, pues, desde luego no ha sido la intención de la universidad, haciendo énfasis en que no ha sido la intención de la universidad hacer un cambio en su carácter educativo. Pero el regreso es un tema que nos preocupa a todos. Y ahora estamos preguntándonos cómo va a ser ese regreso. ¿Será posible regresar al anterior como si nada hubiera ocurrido? Pues creo que todos coincidimos en que no podemos echar simplemente para atrás, andar para atrás nuestros relojes y simplemente continuar a partir del 20 de abril, de marzo, perdón, del año pasado. Sabemos muy bien que regresaremos a una vida bastante distinta a la anterior. Y es obligatorio, por lo tanto, hacer ese regreso lo más ordenado posible. ¿Cuándo y cómo regresar? ¿Cuáles son las mejores circunstancias para hacerlo? Las que nos permitan regresar minimizando los riesgos para nuestras comunidades, principalmente cuidando la salud de todos, estableciendo los protocolos claros y poniendo a los estudiantes y a los profesores y a los trabajadores en general, a todos, incluyendo sus instalaciones, a punto para el retorno. Es esencial hacer seguimiento y evaluación de cada uno de los elementos y pasos en su aplicación, planeándolo de antemano muy bien y, como digo, haciendo un seguimiento muy, muy firme, muy continuo sobre cada uno de los pasos y las pruebas. Las pruebas son un tema muy importante. Muchas gracias a todos. Le agradezco al doctor Luis Mieri Terán Casanueva su participación y en este momento cedemos la palabra al maestro Manuel Fermín Villar Rubio. Por favor, maestro. Estamos en espera de la conexión. Ahí está ya. Está ya. Se está viendo su presentación, maestro. Ahí está entrando. Ahí está ya. Sí. Adelante, maestro Manuel Fermín Villar. Un segundito, por favor. Una disculpa. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad que me dieron al invitarme a presentar algunas reflexiones sobre educación superior. Quiero saludar al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, al doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector de la UAM, a las dos comunidades, tanto la Universidad de Guanajuato como la Universidad Autónoma Metropolitana, y quizás de alguna manera yo a un año de haber dejado la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, me tocó el inicio de la pandemia, me tocó
implementar algunas condiciones, como ya comentaba el doctor Luis Mieriterán, y sin embargo, yo quisiera comentar que independientemente de la pandemia, ya la educación superior mostraba ciertas características de que no estaba correctamente, donde la cobertura se daba a un 40% de la educación, que era, había una deficiencia importante. Hay una situación económica difícil de las universidades, tanto las públicas como las privadas, la falta del empleo en el egresado, una desilusión de los jóvenes ante la falta de oportunidades, la aparición de la industria 4.0, de la sociedad 5.0, de la automatización, de los avances de la tecnología, y todo esto combinado con la pandemia, pues hace difícil también que la educación superior de alguna manera estimule a los jóvenes en este momento. Viene la pandemia, algo inesperado que no contábamos con ello, y se suma a toda la problemática de educación superior que ya mencionaba, el cambio de modalidad de la enseñanza de presencial a educación en línea. De alguna manera no todas las universidades estábamos preparadas para ello, ni todos los profesores, sin embargo hubo una respuesta muy importante de los docentes y de las universidades ante este problema. Fue un ajuste y un desarrollo acelerado a la educación en línea, y como ya se decía también, disparejo en función del docente y el alumno, disponibilidad y disparidad de posibilidades de internet o de computadora en muchos de los jóvenes, lo que hacía desigual esta enseñanza. Eso genera también o generó desinterés en el alumno, ha generado abandono y deserción en ellos. El docente y su preparación, que no estaba preparado para este tipo de educación, ha salido adelante y de alguna manera han seguido dando sus clases. Esto, de alguna manera, el hueco que queda entre la educación presencial y la educación en línea, con la falta de la práctica, con la falta de la relación con los laboratorios, con la educación práctica, que es muy importante combinarla con la educación presencial. Esto también de alguna manera ha generado una deshumanización en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo estar en clase y convivir los alumnos con los profesores, o verse, o hablarse, sino a través de como lo estamos haciendo en este momento, que también son medios muy importantes que se han desarrollado y que permiten tener reuniones como la que tenemos en este momento, pero que también deshumanizan esa enseñanza. Esa relación de la universidad, del profesor y el alumno, de alguna manera se enfrentaron a esta problemática, pero salieron adelante. Yo aquí, mi respeto y admiración por las universidades y por los profesores que salieron adelante, y como comentaba el doctor Mieriterán, ya ellos llevan 4 trimestres avanzados, las demás universidades llevan 3 semestres y han salido adelante, y las universidades no han parado. Eso también es de reconocer, que las universidades no se pararon, siguen funcionando, pero también de alguna manera pues sigue habiendo huecos en ese tipo de educación. Sin embargo, los jóvenes, independientemente de todo esto, pues se enfrentan a un futuro incierto. Un futuro incierto en lo económico, en lo político, en lo educativo, en lo social. Y por otro lado, también se requiere que se formen como personas. La pandemia, como ya se dijo y como sabemos, no se vislumbra que sea un fin próximo. Es una situación, como decía el doctor Luis Mieriterán, es algo que nos vamos a acostumbrar con una gripa a seguir viviendo con ello, y de alguna manera es algo que vamos a tener que tomar en cuenta junto con las demás problemáticas que ya tenemos, y que de alguna manera todo eso, como decía, genera una desilusión, un desinterés y también una deserción de muchos alumnos que ven que a lo mejor no es lo que quieren o generan un desinterés. Las actividades en línea también son ingratas, no todo mundo se adecua a ellas, ni el alumno ni el profesor, y de esa manera, como yo comentaba, ese contacto y esa relación personal siempre va a ser muy importante. Las clases en línea dejaron claro que se requiere
diseñar actividades propias para esta actividad. La digitalización del conocimiento es escasa, hace falta más plataformas, más complementos, que son muy buenos también, pero hace falta ese diseño y ese bagaje para poder complementar con este tipo de actividad. La comunidad en Internet y en equipos de cómputo también, la comunicación en Internet y equipos de cómputo también ha estado avanzando y va a ir progresando en el futuro. ¿Qué pasa o qué puede pasar durante la pandemia y desde luego post-pandemia? Yo creo que se tiene que pensar en un futuro diferente, se tiene que reinventar la educación superior, no vamos a quedarnos con la educación superior que estaba el año pasado, que estaba antes de la pandemia, sino que esto también tiene que aprovechar esa crisis que generó en algo mejor para que de alguna manera con enfoques innovadores se fueran responder al futuro. ¿Cómo podemos hacerlo? Con programas flexibles, en donde el alumno pueda tomar materias de un lugar y materias de otra, y que pueda hacer y él ir generando su conocimiento y su avance en la universidad en función de su interés, certificación de competencias, un sistema de educación innovador y que pueda ser también personalizado, entender las dinámicas del futuro, educación que provoque interés en el alumno también, porque muchas de las veces, si el alumno no está interesado en lo que está estudiando o en lo que va a hacer o en cómo se está él desarrollando y avanzando en su educación, pues eso también es parte importante de esa deserción que está generando. Por lo tanto, tendremos que repensar un futuro diferente hacia una educación superior reinventada. Hay que enseñar al alumno a entender la causa de las cosas, educar a la sociedad para mejorar, estudiar los problemas para producir nuevas maneras de enseñar y sobre todo enseñar a los jóvenes una capacidad para resolver los problemas. Muchas veces cuando ellos estudian o tienen un conocimiento que adquirieron, cuando ellos terminan ese conocimiento ya avanzó o ya cambió o ya no es necesario para la actividad que están desempeñando, y si los preparamos precisamente para resolver problemas, para actualizarse, creo yo que puede de alguna manera irse avanzando, irse amoldando a las nuevas necesidades. Por tal motivo, tenemos que tener nuevas maneras de enseñanza basadas en el alumno y el profesor facilitador, donde el alumno aprende, practica, interactúa en función de sus intereses y el profesor facilita ese apoyo que necesita el joven. A veces se dice, no, pues en Internet tiene toda la información, yo me meto a Google, está todo el conocimiento, pero sí, en una universidad, si un maestro no guía a ese joven, si no le proporciona una asesoría, si no le da seguimiento, no va a servir de nada el que aprenda muchas cosas, sino que el profesor siempre va a ser necesario como parte de esa guía y ese facilitador. También es muy importante la vinculación con el sector social y productivo para que el joven vea qué es lo que se necesita y cómo se puede ir adaptando, y por lo tanto también hacia una educación más integral. Más integral en el sentido de no nada más formarlo técnicamente, sino también formarlo humanamente. Siguiendo con esas nuevas maneras de enseñar, la universidad debe de ser como una fábrica de personas que tengan posibilidades de resolver los problemas del futuro. La enseñanza se verá adaptar a través del tiempo en que vivimos para que en un futuro cada vez cercano el egresado pueda ejercer, pero también pueda tener trabajo. Pero el alumno tiene que tener esa posibilidad de irse adaptando a esas necesidades y que su conocimiento pueda ir cambiando y evolucionando. La universidad transforma a las personas, pero también transforma a la sociedad, y tenemos que enseñarlo a aprender habilidades para poderse ir desarrollando. Con conocimientos, habilidades que de alguna manera se requerirán en ese muchacho, en ese joven, ya lo decía, en relación a la solución de problemas, a ser persistente, a que esté motivado, a que pueda tener un autocontrol, a que pueda ser capaz de trabajar en equipo, que tenga iniciativas, que tenga confianza en sí mismo, pero sobre todo también que tenga ética. En relación a actividades técnicas que se deberá de tener ese conocimiento, o sea, deberá adaptarse al cambio, deberá tener una capacidad global, pero también deberá tener conciencia local
para trabajar y resolver la problemática de su región donde él vive. Tendrá que dominar un segundo idioma para poderse intercomunicar y tener esa capacidad global. También tendrá capacidad de comunicarse, tendrá que tener, sobre todo, habilidad, uso y adaptación a la tecnología que cada vez es más cambiante y cada vez es más innovadora. Deberá seguir teniendo capacidad de aprender a aprender con una capacidad de autoaprendizaje por el conocimiento que se está generando. También tiene que aprender para la vida, o sea, como parte importante de una persona que resuelve también los problemas de la vida y sobre todo tener una capacidad de innovación y adaptación. ¿Qué necesitamos provocar en ese joven? Habilidades para resolver problemas, como yo lo decía, tener integridad, que sea una persona confiable, que pueda tener flexibilidad, empatía, creatividad, que pueda entender el mundo y de alguna manera pueda tener una inteligencia social. Colaboración virtual también, los medios digitales son importantísimos, la transdisciplina, o sea, no nomás saber de la disciplina en la cual está formándose, sino también saber de otras disciplinas para complementarle su educación, liderazgo, habilidades técnicas, actitudes y sobre todo generar innovación. Por lo tanto, las universidades deben de cambiar. Deben de cambiar para innovar, deben de cambiar para tratar de estar al día en lo que requiere el mundo moderno. Deberán formar personas útiles a la sociedad, flexibles y exitosas. Deberán estar más conectadas con el mundo, más conectadas también con lo local para resolver la problemática del lugar, pero sin dejar en cuenta lo que sucede en el mundo, y deberán ser, sobre todo, más colaborativas con la sociedad. Con posibilidades de interés al cambio, más emprendedoras, más flexibles y sobre todo con sus planes de estudio. Formar y aprender en un mundo en donde las actividades presenciales de alguna manera son importantes, pero también esas actividades que deben ser guiadas por los profesores deben de complementarse con actividades prácticas fomentando la multidisciplina. Ante ello, hemos hablado mucho también de la sociedad 4.0, de la industria 4.0 que está generando en el mundo en este momento una automatización, pero también ya hay sociedades como la japonesa que está avanzando en la sociedad 5.0, en donde las redes son muy importantes, tenemos que ser conscientes de todo eso, de una sociedad de consumo más consciente, de una comunidad compartida, la era de la sustentabilidad, un emprendimiento más con innovación, la ciencia y la tecnología más como un apoyo y no como un fin, y sobre todo generar bienestar humano. Reposicionar a la persona en el centro del trabajo y las universidades como generadoras de educación, precisamente para generar ese bienestar. ¿Hacia dónde debemos de ir? Yo aquí quiero, ya para finalizar, compartir un ejemplo en donde en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí estamos implementando algo de estas necesidades que tienen la educación antes de la pandemia, pero que también coincide en algunos de los casos que yo estoy comentando que debemos de mejorar y que también deben de complementarse con esta enseñanza que nos está dejando la pandemia. ¿Hacia dónde debemos de ir? Las universidades debemos comenzar en una reestructuración de planes de estudios que se adecúen a las nuevas necesidades y sobre todo debemos de generar planes de estudio que desarrollen a la comunidad, a los jóvenes, que de alguna manera tengan ellos interés en estudiar y que esos planes de estudio los motiven. Una formación universitaria que de alguna manera genere herramientas para hacer la vida del estudiante como su proyecto de vida. Esto de alguna manera con la contribución de los universitarios para generar una idea muy clara de lo que es la universidad y la oportunidad de construir juntos entre la comunidad universitaria, planes de estudio que de alguna manera satisfagan esas necesidades de la sociedad y del alumno. Esto de alguna manera es generar un profesional que debe ser competente con su contexto, con su presente y también debe tener posibilidades de su futuro. Un profesional, como ya lo decía, que resuelve problemas, que actúa frente a casos, que propone proyectos, que desarrolla métodos y procedimientos
y también se adapta a diferentes contextos. Un profesional que aprende y que articula el conocimiento y habilidades al mismo tiempo que enfrenta esos problemas y que hoy más que nunca, de alguna manera, nos va a servir para aportar elementos para mejorar. Aquí hay un esquema de cómo el perfil del egresado debe de ser, en donde la autonomía profesional y de aprendizaje es importante, la responsabilidad social, la reflexión ética, desarrollo de proyectos científicos y profesionales, y que de alguna manera todo esto pueda generar un egresado que tenga que ver con lo que requiere la sociedad. ¿Para quién es esa educación? Pues un estudiante que de alguna manera tiene diferentes maneras de entrar, una persona que tiene familia, para quien tiene prisa y salir antes, para quien tiene diferentes aptitudes, para quien tiene diferentes capacidades, y que todo eso de alguna manera nuestros planes de estudio puedan de alguna manera tomar en cuenta esas posibilidades. ¿Cómo lo podemos o cómo lo estamos logrando? Con un área básica, un área profesional y un área ya de terminación en donde se profesionaliza ya el estudiante. ¿Y esto qué nos da? Distintas maneras de opciones de formación. Llegar a una licenciatura, un técnico superior universitario, donde se puedan acreditar ya conocimientos parciales, donde podamos hablar de la educación dual y donde de alguna manera pueda haber diferentes opciones terminales y que el alumno pueda, si no quiere terminar una licenciatura, de alguna manera quedarse con técnico académico o que simplemente se le puedan certificar ciertas actividades. Estas son, de alguna manera, cómo se puede dar esto, la dinámica entre la formación dual y la formación profesional y el término de la licenciatura. Estos espacios de formación, de alguna manera, están conformados por cursos, espacios de integración, seminarios, laboratorios, talleres y complementos que, de alguna manera, pueden ser en español y en inglés, pueden ser cursos online, presencial o puede ser también no presencial y con actividades de alguna manera prácticas. Esto de alguna manera con la pandemia sufre algún cambio, pero quisimos de alguna manera prever ciertas cosas de lo que yo comentaba y esto nos puede dar a ser un alumno más flexible y más relacionado a lo que se requiere. Y aquí está, ya con esto termino, un esquema de alguna manera centrado en el alumno, en donde este nuevo modelo educativo de alguna manera tiene mucho que ver con el manejo del personal docente, con un nuevo enfoque docente, y que tiene que ver con una trayectoria flexible, con formación del docente, y desde luego con una planeación y educación y una formación integral. Quise ejemplificar esto como algo, de alguna manera, una posibilidad del cambio, en donde coincide que antes de la pandemia estábamos haciendo el cambio y de esta manera sí se requiere una universidad que esté cambiando y que de alguna manera tenga que ver con esta crisis que está generando la pandemia, pero que también esa crisis, entiendo yo y pienso yo, que nos va a llevar a nuevas soluciones y a nuevos derroteros. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Manuel Fermín Villarrubio, su exposición, y en este momento contamos con 10 minutos para establecer un diálogo entre los dos ponentes. Yo quisiera lanzar una pregunta integradora en el siguiente sentido: ¿qué pasará, estimados conferencistas, entonces, con nuestros programas de estudio disciplinares, nuestras escuelas y facultades humanistas, tecnológicas, de ciencias duras, que casi no se hablan, que poco transitan las enseñanzas duales o las enseñanzas que pueden tener una estancia en un laboratorio o en una sala de audiencias? ¿Qué vamos a hacer con los programas de estudio para transformarlos a esta flexibilidad y los retos del siglo XXI? Quien quiera participar, por favor. Si me permiten, por favor. Adelante, doctor Luis Mieriterán. Bien, mire, realmente
Yo quiero decir que antes de la pandemia, nuestra situación era de por sí complicada. Los alumnos tenían que viajar, por lo menos en la Ciudad de México, muchos de ellos varias horas, para llegar hasta su lugar en la unidad universitaria que les correspondiese. Estar allí en la institución por un buen rato, muchas horas, y después regresar. La verdad es que desde antes de la pandemia había muchos huecos en nuestro desarrollo, en el sentido de que no se correspondía totalmente la realidad con lo planeado. La realidad era una, muchas veces muy distinta por situaciones socioeconómicas, porque los estudiantes tenían que trabajar, porque tenían que viajar por largas distancias. El hecho es que nuestros programas no se cumplían a cabalidad. Esto difería de unas licenciaturas a otras, difería también de una unidad a otra, hay que decirlo, pero hay que reconocer que teníamos muchas dificultades, por ejemplo, para que los estudiantes, terminaran a tiempo una licenciatura. Los planes de estudio que estaban programados para 4 años, pues difícilmente se cumplían en 4 años, por todo este conjunto de circunstancias que estoy tratando de mencionar, y muchas más, ¿verdad? Seguramente muchas más. Entonces, sí ha llegado el momento, digamos, la pandemia nos trae la oportunidad de reflexionar y hacer cambios que nos permitan llegar a un sistema mejor. Desde luego, nadie quiso la pandemia. La pandemia ni siquiera nos preguntó si quería que llegáramos o no, o que llegara a nosotros o no. Está ahí y ahora nos obliga a replantear muchas cosas. Entonces, yo quiero ver a la pandemia como una oportunidad también de nuestras instituciones para la reflexión de muchas de estas cuestiones que ya las teníamos, ya estábamos con ellas. Hay muchos problemas que pues simplemente no es que no los viéramos, no es que los ignoráramos, no es que no quisiéramos atenderlos. Lo que pasa es que eran muchos y todos juntos. Y ahora, la pandemia, como bien lo ha dicho el maestro Manuel Villar, nos trae la oportunidad de reflexionar cómo deberíamos hacer las cosas. Naturalmente que no hay mucho tiempo para esperar, y la pandemia, como dije al principio, promete estar con nosotros, pues yo creo que por mucho tiempo más, si no es para siempre. Así es que más vale que nos pongamos a trabajar en qué queremos de nuestras instituciones, reconociendo que hay temas o hay cuestiones que son básicas a nuestras instituciones, que son fundamentales a la institución universitaria, y esas no las podemos cambiar o no las debemos cambiar. Pero hay muchas otras cosas que son nuestros métodos diarios de trabajo que sí podemos modificar. Entonces tendremos que ponernos a trabajar para pensar cuáles sí podemos, cuáles sí debemos cambiar y adecuarnos mucho más a las circunstancias de nuestros alumnos y de nuestros profesores. Por ejemplo, yo conozco profesores que se han tenido que jubilar. ¿Por qué? Porque reconocieron que ellos no estaban preparados para esta nueva etapa de la vida universitaria. Simplemente no estaban preparados para lidiar con el asunto de una enseñanza en línea. Y entonces ahora yo me pregunto, bueno, ya que logramos por lo menos adecuar hasta cierto punto, hemos hecho ya un trabajo, yo decía, heroico, por adecuarnos hasta cierto punto en la enseñanza en línea, ahora simplemente la vamos a abandonar porque ya regresamos, pues yo digo que no. Yo creo que hemos aprendido muchísimo y ahora debemos combinar lo que ya aprendimos en trabajo a distancia con el trabajo de comunidad, el trabajo personal, el trabajo en la institución,
para poder llegar a un mejor equilibrio del que tenía. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor Luis Mitterrand. Por favor, maestro Villarrubio. Complementando lo que comenta el doctor Luis Mitterrand, creo yo que lo que comenta al final es importantísimo. Se ha avanzado, o sea, el profesor se ha enfrentado y ha salido adelante. Y sin embargo, tenemos que aprovechar esas nuevas posibilidades de lo digital, de lo no presencial, con el interés que se pueda generar en el joven, en nuevos conocimientos, y regresando un poco a la pregunta que el doctor Eduardo Pérez hacía al inicio de esta última reflexión, yo creo que también aquí algo importante sería flexibilizar los planes de estudio. Creo yo que muchos de los planes de estudio están cargados de sobremanera de conocimientos, de materias, que se ven arrastrando en el tiempo, y que también esta simplificación que pueda hacerse y esta flexibilidad pueda hacer que se puedan retomar clases o que se puedan retomar conocimientos en otras instituciones de la misma universidad o de alguna otra, que se puedan complementar y generar los currículums y generar el aprendizaje del alumno hacia algo que él pueda ir sumando, agregando, para al final terminar una carrera, desde luego, con los conocimientos básicos y necesarios para tal carrera, pero con la afinación y con el quizás perfeccionamiento hacia alguna línea terminal que él pueda ir generando, pero también que pueda de alguna manera aprovechar las posibilidades que la misma universidad nos puede dar en otras áreas, en otras carreras, en otros campus de la misma. Siguiendo con esta misma reflexión y en este diálogo, yo preguntaría a nuestros conferencistas, ¿cuáles serían para este futuro incierto, cambiante, retador, las habilidades universitarias básicas, transversales, para todos los programas de estudio? El universitario del siglo XXI, porque hemos generado universitarios de circuito o sistema cerrado, están en sus campos de conocimiento y salen muy poco. Entiendo que ahora se busca una gran comunicación transversal. Doctor Luis Mitterrand, ¿qué habilidades universitarias básicas deben tener los universitarios de todas las disciplinas de manera transversal? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que el doctor Manuel Villarrubio hizo un recuento muy interesante de cuáles deberían ser estas habilidades. Y desde luego, entre ellas, yo apuntaría sobre la necesidad de que el nuevo profesionista, el nuevo estudiante, sea capaz de aprovechar a la universidad mucho más de lo que la está aprovechando, pero a la vez sea capaz de desarrollarse por sí mismo, de no estar viendo al maestro como el que le está impartiendo cátedra y el que lo sabe todo, sino el poder estudiar y desarrollarse por sí solo. Yo creo que esa combinación de atender a la institución y de poderla seguir, pero a la vez ir desarrollando la capacidad del autoaprendizaje, va a ser esencial para desarrollar una de las facetas que yo considero más importantes del futuro, el futuro de todos. Desde luego, el doctor Manuel Villar hizo un recuento mucho más a fondo que lo que yo estoy haciendo, pero yo siento que la pandemia va a tener que forzarnos a todos y a todos los niveles educativos, por cierto, a un replanteamiento de nuestra actividad, de cómo nuestra educación desde la más básica ha venido padeciendo diversos problemas endémicos, uno de ellos el de la excesiva memorización, el tratar de hacer de las personas una especie de robot que no pueden desarrollar nada por sí solos, sino que van a
simplemente a ser repetidores de lo que otro dice. Eso es un tema que para mí es importantísimo. El otro tema, y que yo creo que sí tenemos que repensar todos, es el de las nuevas profesiones, porque evidentemente muchas de las profesiones que se reconocen para el futuro van a tener que replantearse en términos de lo que ya la inteligencia artificial va a poder desarrollar por sí sola. Hay libros enteros escritos sobre este tema, y sería importante que las instituciones, que por lo demás somos bastante conservadores, lográramos, establecer las rutas del futuro. ¿Cuál va a ser el futuro de nuestras profesiones? ¿Qué profesiones van a permanecer y cuáles no? Porque hay muchas profesiones que se prevé van a dejar de estar simplemente porque las máquinas las van a poder ejercer. Y entonces hacer nuestro replanteamiento en términos de nuestros planes educativos, en términos de todo esto. Complementando lo que comenta el doctor Luis Mira y Terán, y un poquito resumiendo en algunas características o habilidades que ya mencioné en mi participación, las universidades han evolucionado y tienen miles de años de estar ahí y se han ido adaptando a los cambios. Tan es así que siguen. Yo creo que no sería difícil que puedan adaptarse al futuro. Y creo que el futuro es transformar personas útiles a la sociedad, y que, como él decía, muchas carreras van a desaparecer. A lo mejor, cuando un alumno termina de estudiar X carrera, ya no se requiere esas posibilidades de ese profesionista de esa carrera. Sin embargo, esa persona está habilitada para algo. Creo yo que tenemos que habilitarlo en conocimientos y en habilidades que le puedan servir para adaptarse a cualquier circunstancia. Por eso hablábamos de aprender a comunicarse, aprender a trabajar en equipo, aprender a resolver problemas, porque mucho de la solución de la actividad profesional es resolver problemas. A lo mejor el conocimiento para tal problema lo aprendimos, pero si tenemos la habilidad podemos resolver otros con un conocimiento avanzado diferente o con una tecnología diferente. Pero algo importantísimo también es lo humano. O sea, yo siento que la persona deberá seguir siendo persona. Deberemos, como decía al último, en la educación o en la sociedad 5.0, en donde ya son sociedades que tienen todo, sociedades que han ido avanzando. Entonces, ¿qué debe ser? Una persona que genere bienestar, que genere un compromiso con el medio, la sustentabilidad, pero también que sea capaz de adaptarse a los cambios, que sea capaz de adaptarse con su conocimiento a lo nuevo que ven, a resolver problemas nuevos. Entonces, habrá capacidades de alguna manera, o habrá conocimientos que son básicos, pero habrá conocimientos que van a ir transformándose o cambiando en el tiempo, y esos serán los que el alumno pueda tener esa capacidad de adaptación o de investigación o de autoaprender en el futuro para poder salir adelante. Muchas gracias. Estamos entrando ahora a la etapa de 5 minutos para cada ponente. Y hay una pregunta que quiero hacerles para su cierre. Ya hablamos de la universidad, ya hablamos de las y los estudiantes, ya hablamos de los programas educativos. Ahora toca el turno del profesor, de la profesora universitaria. Este profesor, esta profesora, dividida en 3 actividades, docencia, extensión y investigación, que claramente sobrepasaba las horas posibles de trabajo. ¿Qué beneficios positivos se observan para la investigación en este perfil del nuevo profesor universitario? Adelante, doctor Luis Mier y Terán. Bueno, desde luego que son muchas. Yo pienso en la universidad como una combinación, como un profesor que es capaz de hacer investigación. Y quiero poner como ejemplo la vacunación, que nos cae ahora sí que como anillo al dedo a la plática de hoy. La vacunación es un factor clave para el retorno. Es un factor clave para la supervivencia, de hecho, de la sociedad mundial. Pero la actividad de investigación biológica sobre el virus causante del COVID ha sido especialmente intensa y fructífera en estos tiempos.
Hay que tener muy claro que las vacunas han sido posibles en tan corto tiempo por los avances previos, desde el origen de las vacunas, el descubrimiento de la estructura de la doble hélice, del ADN, la función del ADN o el ARN mensajero como transmisor de la información al citoplasma de las células. Es decir, la pregunta es, ¿qué sería de nosotros sin la mal llamada ciencia inútil que se desarrolla en las universidades y que se ha venido acumulando el conocimiento por siglos? Sigamos, es un llamado, sigamos haciendo esa ciencia inútil en nuestras universidades. Es la que nos salvó, o los está salvando al menos de la pandemia, y es la que nos puede salvar de otros problemas como el cambio climático. También quiero decir que es un éxito muy notable de la asociación público-privada entre quienes pueden desarrollar la vacuna y los que pueden implementar para su rápida producción masiva. Es decir, el profesor va a tener, y nuestras instituciones vamos a tener no solo que hacer investigación, no solo que educar, sino también estar muy atentos al conjunto de la sociedad y la sociedad muy atentos a lo que la universidad hace. Pero ¿qué sería de nuestra docencia a distancia sin el Internet, sin las capacidades tecnológicas de las cuales disponemos, por imperfectas que nos parezcan hoy? ¿Acaso no fueron también el resultado de conocimientos acumulados durante siglos en las que las universidades estuvieron siempre en el centro? El mundo está viviendo una transformación repentina debido a una pandemia que fue inesperada. Si la rapidez con la que ocurrían los cambios ya era de por sí vertiginosa antes del COVID-19, lo que no dejaba de asustarnos, ahora nuestras escalas de tiempo se han acortado más, se han vuelto mucho más breves. Si algo caracteriza estos momentos, es, ya se había dicho antes, el dominio de la incertidumbre. No sabemos a dónde nos va a llevar esta vorágine. Entonces tenemos que ser muy flexibles como instituciones y educar también a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, de manera muy flexible. Creemos que muy pocos de los rasgos culturales que hoy tenemos arraigados permanecerán intactos. Yo espero que la pandemia también nos traiga oportunidades de cambio. Entre ellos esté el de pasar de tener una actitud mucho a pasar de tener una actitud mucho más activa y crítica de nuestro sistema educativo. Implementemos un sistema mucho más basado en el aprendizaje, el razonamiento crítico y la creatividad, y menos en la simple repetición memorística de eventos extraídos de estampitas compradas en una tlapalería. Creo en las universidades como ejes de cambio y transformación, y que a la vez son, paradójicamente, islas de sosiego y receptáculos de conocimiento y tradición. Somos ambas cosas. Son por esos sitios hacia los que la sociedad busca o mira cuando no sabe hacia dónde ir, porque irradian confianza. Quiéranlo o no, nuestras universidades deberán asumir ese papel. Por eso es muy importante que, al igual que muchas otras instituciones universitarias que lo han hecho en el pasado, logremos no solo traspasar esta etapa oscura de incertidumbre, sino saber guiar a nuestras comunidades hacia la mejor salida posible de esta etapa. Lo que no podemos ni debemos olvidar son los principios fundamentales que le dieron origen y sentido a nuestras instituciones, los que las caracterizan como universidades públicas mexicanas sustentadas por su sociedad. Somos universidades orgullosamente públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Mier y Terán. Por favor, maestro Manuel Villar. Yo siento que las tres funciones, docencia, extensión e investigación, siguen siendo importantísimas en los profesores. Si la investigación no continúa, como ya decía el doctor, y si la investigación no sigue desarrollando, el conocimiento se estancaría. Los avances importantísimos que tiene la ciencia y el conocimiento que va creciendo día a día, no se darían sin esa investigación.
la extensión como relación de la persona, del profesor, con el medio, con la misma comunidad, es imprescindible para palpar la relación de lo que se requiere y para palpar el sentido de la sociedad. Y desde luego la docencia, que es la manera en que el profesor enseña y transforma a las personas, y que el alumno siente en el profesor esa guía y ese facilitador de ese conocimiento, creo que de alguna manera son tres funciones que se complementan y que seguirán siendo parte esencial de lo que es un profesor. Un profesor que investiga, un profesor que se relaciona, pero sobre todo un profesor que transforma con el ejemplo y con el conocimiento y que inspira a esos alumnos que deben salir adelante y deben seguir siendo personas útiles, pero sobre todo capaces de resolver problemas que necesita la sociedad. Muchas gracias. Pues hemos tenido una excelente charla. De alguna manera, este moderador ha hecho ejes de preguntas para nuestra audiencia, de los que nos enviaron por chat muy amablemente. El tiempo es corto, nos hemos quedado con muchas ganas de continuar con esta gran transformación universitaria. Por supuesto, componentes que estuvieron con cargos de rectores, que son docentes y que tienen su vida empeñada en esta transformación universitaria. Agradecemos entonces a nuestros conferencistas su destacada participación. A continuación, iniciamos el desarrollo del segundo diálogo, denominado Comunidades Universitarias y Salud Mental en la Pandemia. La actual emergencia sanitaria ha resultado difícil para nuestra comunidad. Tiene que enfrentarse a diversas realidades, lo que supone impactos en la salud mental. Nos acompañan la doctora Isaura Arreguín por la Universidad de Guanajuato y el doctor Rafael Bojalil Parra de la Universidad Autónoma Metropolitana. La doctora Isaura Arreguín es profesora de tiempo completo adscrita al Departamento de Enfermería Clínica de la División de Ciencias Sociales, de Ciencias de la Salud e Ingenierías, Campus Celaya Salvatierra, de la Universidad de Guanajuato. Ha sido invitada como ponente tallerista por la Universidad de Villa Clara, Cuba, y por la Asociación Reintégrate, en Chicago, Illinois. Licenciada en Psicología, cuenta con maestría en Psicología Clínica y doctorado en Psicología con especialidad en diagnóstico neuropsicológico. Ha desempeñado distintos cargos dentro de la Universidad de Guanajuato, docente en varios programas educativos, directora y revisora de tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado, representante de profesores ante Consejo Divisional de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías y ante el Consejo Universitario de Campus Celaya Salvatierra, diseñadora del programa educativo de la licenciatura en Psicología Clínica, miembro colaborador del Cuerpo Académico Estilo de Vida Saludable y Cronicidad, miembro de la Comisión Especial para el Seguimiento a las Políticas Institucionales y de Casos de Violencia de Género de la Universidad de Guanajuato 2019-2020, coordinadora del Programa Educativo de la Licenciatura en Psicología Clínica 2009-2012, 2018-2020, pertenece a la Red de Salud Mental del municipio de Celaya, miembro activo del Equipo Multidisciplinario para la Prevención de la Suicida de la Universidad de Guanajuato, responsable del proyecto de consultorios de atención psicológica a niñas y niños adolescentes del municipio de Guanajuato. Pertenece al Comité Evaluador de Publicaciones Académicas de la Universidad de Guanajuato y del Consejo Editorial de la revista Acta Universitaria. Asesora de casos clínicos en la Asociación Civil Voces de Aliento con atención a personas con esquizofrenia. Ha participado en la mesa de trabajo para el análisis de la iniciativa de ley de salud mental del gobierno del estado de Guanajuato. Organizado por el Congreso del Estado, cuenta con experiencia clínica en el ámbito psicología forense y evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. Responsable del proyecto de impacto social de atención a personas en condición de alteración psicológica debido a la pandemia por COVID-19. Por su parte, el doctor Rafael Bojalil Parra es médico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, mejor promedio de la generación de medicina, maestro en investigación biomédica básica por la Universidad Nacional Autónoma de México, mención honorífica en el examen de grado de maestría,
doctor en investigación biomédica básica por la UNAM, premio FLISPLEP Quiz UNAM para la mejor tesis de posgrado en investigación en parasitología, tesis de doctorado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1991, nivel 3 de 2014 a la fecha, miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido investigador en Ciencias Médicas F en el Sistema de Investigación de la CIAE de la SSA, jefe del Departamento de Inmunología del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, director adjunto de Planeación y Evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de diciembre de 2018 a febrero de 2019, encargado del Departamento de Atención a la Salud DAS de la UAMX, actualmente es profesor investigador titular C de dicho departamento. Sus trabajos de investigación se relacionan con el proceso inflamatorio en padecimientos agudos y crónicos, específicamente a trabajos en sepsis, enfermedades autoinmunes, enfermedad coronaria, enfermedad valvular aórtica e insuficiencia cardíaca. Recientemente desarrolla una nueva línea sobre trastornos del neurodesarrollo y alteraciones autonómicas versus manifestaciones para inflamación. Ha graduado a 11 doctores en ciencias, la mayoría han alcanzado los niveles 2 y 3 del Sistema Nacional de Investigador. Sus publicaciones cuentan con más de 1.900 citas académicas. Le dejo el uso de la palabra a la doctora Isaura Arreguín. Por favor, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Y saludo cordialmente al doctor José Antonio de los Reyes, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, al doctor Guerrero Agripino, rector de la máxima casa de estudios, Universidad de Guanajuato, a lo cual yo represento. De verdad que para mí es un honor poder representar a la universidad en esta cátedra interuniversitaria y además que se hace con la Universidad Autónoma Metropolitana, donde muchos de mis colegas son egresados de la misma. Entonces es un doble placer para mí estar el día de hoy con ustedes. Y si ustedes me lo permiten, puedo apoyarme con algún material, con algunas diapositivas, para expresar un poco el desarrollo del trabajo que se ha venido haciendo dentro de la universidad con respecto a salud mental. ¿Me indican, por favor, si se puede visualizar? Está a la vista, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Bien, empecemos con el quehacer universitario. El quehacer universitario interpretado como el trabajo o las acciones que regularmente tenemos que hacer las universidades o las instituciones de educación superior, se queda únicamente como el trabajo. Pero ¿qué hacer? Ya en una forma de pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué tipo de acciones? ¿Qué tipo de estrategias? ¿Qué acciones innovadoras y creativas, como lo comentaba el doctor Mier y el maestro Villar en su momento? Creo que ellos que me han antecedido ya dieron como un panorama muy amplio de qué es lo que tenemos que hacer ante estas circunstancias. La comunidad universitaria sin duda que nunca estuvo exenta de haber padecido las condiciones toda la pandemia, principalmente en materia de salud mental. Como universidades tenemos el compromiso y la responsabilidad de poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Creo que para muchos de nosotros eso nos queda muy claro de cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra función. Y sin embargo, llega la pandemia. Quiero recapitular un poco sobre lo que comentaba el maestro Villar con lo que respecta a la pandemia en este caso. Pues bueno, vivimos una condición para lo cual muchos no estábamos preparados, como lo comentaba él. Es una situación muy repentina y esto impidió que la mayoría de la población tuviera una respuesta inmediata y principalmente una respuesta de carácter adaptativo, que es una de las funciones que tenemos como seres humanos. Se generaron entonces en mucha de la población, si no es que en la mayoría de la población,
situaciones que tuvieran una diversidad que si bien no tiene que ver con un diagnóstico como tal, pero sí la mayoría fue relacionado con rasgos o características o síntomas de estrés, la incertidumbre, la sensación de angustia que presentaron la mayoría, síntomas depresivos, alteración en algunas formas de comportamiento o en algunas formas de conducta, que en muchas ocasiones se expresó como mal etiquetadamente como conductas agresivas, refiriéndose incluso a veces en problemáticas de tipo personal. Como esta característica se dio de una forma no previsible, no se sabe el origen. Esa es una de las condiciones que llega con la pandemia, que no se sabía el origen. Cuando los seres humanos tenemos una certidumbre o conocemos y sabemos cuál es la etiología, el origen sobre algo, de manera muy segura podemos empezar a resolver o implementar estrategias. Sin embargo, en este caso no se dio. Nos llegaba información por muchos medios, a través de familiares, de personas, de compañeros, y que en su momento cada quien vertía su opinión. Esto generó entonces multiplicidad de versiones, multiplicidad de supuestos orígenes, que generó aún más confusión en la sociedad en general y sobre todo en nuestra comunidad universitaria. No había formas de tratamiento al inicio, entonces esto generaba, más allá de la incertidumbre, el miedo. En nuestra comunidad universitaria, el miedo a contagiarse, el miedo a que muriera algún familiar, el miedo a que ese contagio lo pudiera llevar a sus familiares que tenían edad avanzada o pequeños. Entonces, fueron muchas las noticias que nosotros como profesionales y como docentes nos llegaron de lo que los estudiantes y los propios profesores vertían de viva voz. Bueno, algo mucho más difícil que llega con la pandemia, además de no saber que lo estaba generando, es la forma de aislamiento. Como seres humanos tenemos el aislamiento de alguna manera como voluntario, entonces a nosotros nos favorece, pero esta voluntariedad llegó a romperse cuando nos dijeron que este aislamiento era obligatorio. Y para los seres humanos, el que nos llegue una información de forma obligatoria, automáticamente a veces también tiene un choque de estructura cognitiva que nos da a entender que estamos en una situación de riesgo. Habría que entender entonces que muchas personas tenían percepciones completamente diferentes y que a veces con una misma estrategia no era posible atender a la mayoría. Por eso es que algunos tuvieron que caer en esta situación de manifestaciones, de síntomas de los que yo hace un momento acabo de describir. Pues bien, hace un momento también el doctor Mier comentaba, o si más no recuerdo, también el maestro Villar, decían, esto es algo como para reflexionar y no verlo como una catástrofe. Esto nos permite generar un cambio. Exactamente eso es una crisis. Una crisis es estos cambios que no estamos de alguna manera preparados, pero que podemos reestructurar ciertos espacios, ciertas condiciones, hasta ciertas formas de responder biológicamente para poder darle una connotación diferente a lo que estábamos viviendo. Bien, ante esto, la Universidad de Guanajuato tiene un principio básico y en su momento nos dijo: lo único importante o el principio básico es preservar la vida de nuestra comunidad universitaria. Estudiantes, profesores, administrativos, personal de servicio, todos aquellos que de alguna manera hacemos el trabajo de integración y colaboración dentro de la universidad. Ante este principio, también nuestro rector en su momento tiene a bien a convocar a todo el personal de investigación, a todos los docentes que realizan investigación, a no quedarse solamente con la investigación, hacer artículos, hacer publicación, hacer divulgación, etcétera, sino a implementar ya de forma efectiva todo eso que ya se tenía de alguna manera analizado. Y esto me da pauta para indicar un poco más adelante cuáles fueron las estrategias que se utilizaron a partir del mes de abril y hasta julio aproximadamente de una forma como urgente.
Bien, también quiero expresar un poco que antes de que llegara esta situación de pandemia, la Universidad de Guanajuato y mucho tiempo antes, muchos años antes, ya cuenta con un sistema integral de salud que atiende precisamente a nuestro personal estudiantil, a nuestros estudiantes en diferentes aspectos, no solo de medicina, en el área de cultura, en el área del deporte, sino también en el área de la psicología educativa y de la psicología clínica. También cuenta con un protocolo de atención en urgencias en salud y también cuenta con protocolos de atención en primeros auxilios psicológicos y también de intervención en crisis, que son dos momentos diferentes, así como las diferentes redes de apoyo que hace con otros equipos y hacemos trabajo multidisciplinario. Pues entonces llega la pandemia y nosotros ya contábamos con un soporte de alguna manera que lo único que hizo fue permitir reestructurar estos elementos que ya se tenían y poder dar respuesta a nuestra comunidad universitaria. Bien, como parte del compromiso entonces que tuvo la Universidad de Guanajuato y que tiene hasta su momento y que tendrá como la mayoría de las instituciones de educación superior, comentaba hace un momento que se implementa esta convocatoria y una servidora y un equipo de profesores y egresados dimos una respuesta inmediata con un proyecto de intervención psicológica a través del chat. La universidad tuvo a bien proporcionar todo lo que es una plataforma o el sistema digital y además contar con el personal egresados de la propia universidad, que fue un equipo de 20 líneas de atención que durante 3 meses se estuvo trabajando 9 horas diarias para poder atender a la población en una situación de contingencia. Las atenciones se dieron en forma de orientación y de contención. Eran los dos principios, las dos principales estrategias que se estuvieron implementando durante esos 3 meses. Estos recursos tecnológicos permitieron un acercamiento, atender esta necesidad emocional y psicosocial de la población. Nos brindó como la oportunidad de seguir teniendo el acercamiento con todo el personal, con una calidad, con un protocolo altamente estandarizado, con un protocolo de confidencialidad y que no implicaba costo más que el costo de la vida y del tiempo que tenían, que estuvieron a bien otorgar los profesores y los egresados durante este tiempo de emergencia. En esta intervención que hizo la Universidad de Guanajuato se atendieron más de 600 personas, de las cuales no solo era comunidad universitaria, se atendieron a personas que en su momento estaban desempleados, personas que estaban en el extranjero prácticamente y también requerían este tipo de atención que se dieron cuenta. Aquí implementamos acciones como la equidad de género, también implementamos el respeto a los derechos humanos, implementamos la flexibilidad que tiene la Universidad de Guanajuato de poder atender a quien en su momento lo necesitara. Repito, como parte del compromiso social que nosotros tenemos. ¿Qué fue lo que encontramos en el momento de hacer este proyecto de intervención? Que la mayoría de las personas estaban experimentando síntomas de ansiedad, dificultades en las relaciones afectivas, síntomas depresivos en una tercera categoría, el temor también a ser contagiados, a contagiarse, a llevar ese contagio también a la familia, algunas crisis de ansiedad que, bueno, solo requirieron como una forma inmediata la contención. La mayoría de la población que se atendió fue estudiante, sin descartar que algunos fueron también trabajadores del área de la salud como médicos y enfermeras. Que bueno, si bien nos faltó tiempo para poder ampliar este periodo de atención, creemos que en su momento fue tan efectivo que este proyecto se volvió parte ya de nuestra propia comunidad universitaria y en su momento se encuentra aún desarrollándose para atención única y exclusivamente a la comunidad universitaria. Nos dimos cuenta que a través del chat o poniendo la tecnología en manos de las personas que tienen una necesidad, es un recurso muy efectivo. Muchas personas no acuden a una asistencia psicológica,
o no la solicitan, porque lamentablemente existe este estigma de que ir a una atención psicológica clínica es un síntoma en ocasiones de locura. Lamentablemente todavía nos podemos topar con esa condición. Y pues bueno, afortunadamente esto les daba la oportunidad de la confidencialidad y de poder externar sin verse de alguna manera expuestos, y que esto permitió para nosotros como grupo de apoyo poder subsanar todas las condiciones emocionales, socioafectivas y de sufrimiento que tenía en su momento la población. La mayoría de las personas que acudieron a este tipo de atención o que lo solicitaron fue entre los 16 años y los 20 aproximadamente, lo que indica que muchos de ellos eran de nivel medio superior, de nivel superior, pero también no descartamos aquellas personas incluso mayores de 50 años que estuvimos también atendiendo, que ese es otro de los porcentajes que tuvimos. Algo muy importante que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, ustedes lo conocen, son que la pandemia en sí no es el problema. La pandemia vino a ser el detonador de muchas circunstancias que como seres humanos a veces no sabemos lidiar ni en nuestra vida cotidiana, ni en nuestra vida profesional y a veces ni siquiera con la sociedad. Tenían muchos de ellos historias personales muy difíciles, relaciones también muy difíciles, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito académico y en el ámbito personal. Entonces, esto vuelve a la población vulnerable, o podríamos decir que estaba latente la vulnerabilidad de la mayoría de la población, y se enfrenta a una circunstancia que tiene que ver con incertidumbre. Esto, por consecuencia, por lógica y por normalidad, va a detonar una serie de síntomas que son los que nosotros tuvimos que estar enfrentando de alguna manera o orientando y haciendo contención con esta población de las cuales yo les comento. En este chat psicológico que ya se ha quedado como una parte, una estrategia de apoyo a nuestros estudiantes también, ya tiene un año de estarse implementando y son 353 personas que se han atendido hasta el momento, 147 de los cuales se les ha dado seguimiento. Esto significa que ya no solo se convirtió en una forma de contención, sino se ha convertido en una estrategia de atención psicológica, de una estrategia terapéutica y de dar sesiones de seguimiento, porque las personas también así lo desean, así han confiado, y nosotros tenemos que responder también a este tipo de necesidades y a este tipo de demandas. 992 sesiones se dan a través del sistema que tenemos para desarrollo estudiantil, y curiosamente nos damos cuenta o hemos encontrado que las condiciones que yo les mencionaba anteriormente sobre ansiedad y relaciones conflictivas y síntomas depresivos se repiten también en esta otra población que se está atendiendo. Por lo tanto, esta correlación, de alguna manera, sin que hayamos hecho una correlación estadística, pero nos va dando la probabilidad de que tenemos que hacer muchas estrategias de forma preventiva o educar a nuestra comunidad universitaria para responder a situaciones que eviten que se presenten situaciones de ansiedad, es decir, el manejo de la ansiedad, de los síntomas depresivos, y principalmente nos va dejando entrever que las relaciones y las formas de comunicación son un punto como muy puntual en el cual debemos incidir, que está provocando esta vulnerabilidad en nuestra comunidad, las formas de comunicarse, y que más adelante, bueno, si tengo la oportunidad de expresarlo, tiene que ver con las pautas y con los patrones culturales a los cuales somos sometidos en ocasiones y que no son nuestra universidad. Estamos recibiendo población que viene con esas características, y esto es otro punto en amarillo, en semáforo amarillo, si ustedes quieren verlo de esa manera, al que tenemos que voltear y ver cómo vamos a hacer estas competencias socioemocionales y competencias de comunicación hacia nuestra comunidad universitaria. También tenemos otro,
otro proyecto que todavía se lleva a cabo y se llama el Centro de Atención Psicológico. Este, en un año, 67 estudiantes han tenido la oportunidad de brindar orientación también a la población en general, no solo es para la comunidad universitaria. Esta población que se atiende, 67%, pues nos damos cuenta que la mayoría es del sexo femenino y está entre 11 y 20 años de edad. Los problemáticas más frecuentes son también las relaciones conflictivas, los trastornos infantiles como el terror nocturno, enuresis, ecopresis y algunas otras condiciones que presenta nuestra población infantil, también como la ansiedad y problemas de conducta probablemente relacionados con los síntomas depresivos. Este tipo de programa se lleva a cabo por parte de un profesor de tiempo completo en Campus Celaya Salvatierra y que hasta su momento sigue vigente. Se realizó una página de Facebook, pero que no es tan pública, sino a través de la página de Facebook es como se canalizan ahí de varias secundarias o centros educativos, de DIF, algunos centros de atención múltiple, por ejemplo, y necesitan tener esta referencia o ser canalizados por la misma institución para que el centro de atención los pueda atender. Esta es la única condición. Y la mayoría de los que acuden es una población infantil. Eso para nosotros también es muy grato. Tenemos también el respaldo dentro de la Universidad de Guanajuato con Ciudadanía UG, que apoya también a proyectos que tienen una intención de beneficio social. Ejemplo de ellos es la Asociación Civil Sonríe Conmigo, donde egresados también de la propia universidad atienden a niños, niñas y adolescentes que están en una situación vulnerable y que viven condiciones de violencia regularmente. Este proyecto y este apoyo de beneficio social no tiene costo para la población, se atiende a población, ahorita solamente se está implementando en el municipio de Guanajuato con intenciones de que se haga extensivo a otros municipios, pero nos ha dejado un grato sabor de boca saber que en un año, un poco más de un año durante la pandemia, se han atendido a cerca de 90 pequeños y de los cuales se ha trabajado incluso con los propios padres de familia en procesos psicoeducativos y que también tenemos el respaldo por parte de la Universidad de Guanajuato de este proyecto de Conciudadanía UG. Y finalmente tenemos otro equipo de apoyo en el Campus Celaya Salvatierra, un equipo de profesores que han estado brindando apoyo de manera virtual a la población migrante guanajuatense que se encuentra en Chicago, Illinois. Esto lo hemos hecho a través del sistema virtual y que muy gratamente hemos ofertado, les hemos implementado talleres, orientaciones, incluso atención psicológica a la población que está en Estados Unidos y que también está sufriendo esta condición. Guanajuato sabemos que es uno de los primeros lugares que tiene estos índices y de migración y que sin duda, aunque estén en otro país aunado a la situación cultural, todavía sobrevivir a estas cuestiones de pandemia, bueno, se incrementó aún más esta condición de salud mental de esta población. Y gratamente nosotros hemos hecho ese equipo para poder apoyarlos de alguna manera y que de verdad nos genera mucha satisfacción saber que de su propia universidad, del mismo estado, nosotros tengamos que responder a estas necesidades independientemente del lugar donde ellos se encuentren. En estos momentos también, digo orgullosamente, de las pocas universidades, aunque bueno, alguno no me dejará mentir, se está reforzando y se está consolidando el modelo integral de salud mental de la Universidad de Guanajuato, donde se integren todos los protocolos también de atención a violencia de género, condiciones o personas que estén en riesgo de suicidio y atención a salud mental, como es el chat que yo comentaba hace un momento. Entonces, todos estos programas que tiene de atención la Universidad de Guanajuato tienen que integrarse en este modelo de dar respuesta
a un aspecto prioritario de toda la comunidad universitaria, que es nuestro modelo integral de salud mental, donde también apoya en su momento o deberá apoyar el sector salud y la red médica con la que se cuenta también en la Universidad de Guanajuato. Pues bien, estas son algunas de las estrategias que se han implementado y que se siguen implementando como respuesta en materia de salud mental en la Universidad de Guanajuato. Sin embargo, tenemos muchos retos, como decían mis compañeros que me antecedieron. Me parece que tenemos que educar ahora para fortalecer estas habilidades cognitivas y socioafectivas de toda la comunidad universitaria. Las clases más estructuradas, independientemente de que sean virtuales o el regreso progresivo a las actividades presenciales, deben generar o deben dar esta sensación de certidumbre a nuestra población. Sabemos que en nuestras casas de estudio, muchos de los estudiantes están ahí porque eso les generaba seguridad. Lamentablemente, la mayoría de nuestros estudiantes también vivían inseguridad dentro de su propia casa, dentro de la familia. Entonces, ellos buscan las universidades como una forma de refugio y de crecimiento personal. Esta visión no la podemos perder. Tenemos que seguir apoyando esta característica, esta necesidad y esta demanda de nuestros estudiantes. Lo tenemos que trabajar por fases de adaptación a nuevos escenarios. Sabemos que la adaptación como seres humanos no es de forma precipitada. Tenemos memoria, claro, memoria de estrategias, memoria de acciones, y a eso le tenemos que apostar, a que la comunidad universitaria vaya nuevamente adquiriendo estas sensaciones de seguridad, de que ese espacio en físico y de relaciones interpersonales les genere esa seguridad, es el punto básico y la confianza. Fuera de ahí, lo académico, ya lo expusieron el doctor Mier, el maestro Villar, y creo que podemos hacerlo de manera integral. Evitar usos de lenguaje en nuestra comunidad, donde los tengamos que responsabilizar, y sobre todo a otros, de condiciones para las cuales ellos no son los responsables. A veces somos muy dados a utilizar un lenguaje donde como personas nos responsabilizamos de los actos, de los pensamientos y de las conductas de otras personas. Así es que sí, vamos estructurando también un lenguaje de comunicación más asertivo, existe la posibilidad de que haya más crecimiento en la comunidad personal, universitaria, como personas y como profesionistas. También hay que evitar que les llegue mucha información que realmente no es verdadera. Cuidar que la información que se le está dando sea precisamente como para nosotros en comunidad universitaria UG, tenemos los protocolos bien definidos, que no se distorsione la información, que los estudiantes sigan creyendo en la información que les da su propia universidad. Bien, me parece que ya no quiso hacer cambios. Ya. Implementar la red a través de redes de apoyo, estos protocolos que se vienen manejando en todas las instituciones de educación superior, protocolos, repito, desde primeros auxilios psicológicos, atención a detalles que no necesitan nuestra comunidad tener un diagnóstico. El simple hecho de que esté teniendo estos sentimientos de inadecuación, esta sensación de sufrimiento sin llegar a un diagnóstico, amerita que nuestra población sea atendida. Realizar estos círculos temáticos socioemocionales, porque ahora debemos apostar a las competencias socioemocionales, a la capacidad de autocontrol, la capacidad de compromiso para sí mismos y como profesionales también, sin perder el sentido humano que caracteriza a nuestras instituciones de educación superior, sin romper ni transgredir tampoco las condiciones de los derechos humanos, ni de nuestros estudiantes, ni de los profesores principalmente, y también de los personal de servicio y personal administrativo. Hay que apostar a la innovación, a las capacidades de resiliencia, y hace un momento comentaban la flexibilidad. Sí, pero ¿en qué sentido la flexibilidad? No podemos en su momento, ¿en qué sí y en qué no? No podemos ser tan flexibles donde nuestros estudiantes o los profesores
se pierdan de alguna manera y que no tengan una guía. Teníamos o tendremos que definir dónde sí podemos ser flexibles y dónde necesitan una guía muy estructurada que les dé esta connotación y esta sensación de seguridad de las que yo hablaba hace un momento. Y bien, pues para dar respuesta a la sociedad en todos los ámbitos, como somos instituciones de educación superior, que debemos dar el soporte, debemos marcar la tendencia también en materia de salud mental. Y la comunidad universitaria, pues no solo son nuestros estudiantes, somos los profesores, somos los docentes, somos todo el personal que tiene un cargo ejecutivo y un personal que tiene un cargo administrativo. Y en materia de salud mental, es lo que yo tengo en este momento para poderles compartir. Muchísimas gracias. Le agradezco a la doctora Isaura Reguina Reguín y le cedo la palabra al doctor Rafael Bojalil Parra. Por favor, doctor. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor participar en esta cátedra interinstitucional entre la hermosísima Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma Metropolitana. De verdad, es un gran honor para mí y veo aquí caras de muchas de las autoridades de la UAM y pues algunos de Guanajuato que conozco, pero no a muchos. Entonces, les agradezco mucho su presencia, tanto a las autoridades como a los demás asistentes a este evento, que realmente me parece importantísimo que tengamos eventos de este tipo entre dos universidades de nuestro país. Bueno, la doctora Reguín nos dio un panorama de cómo está la situación. También el doctor Luis Mieriterán nos habló de la situación en México y en el mundo, de lo que está sucediendo debido a la pandemia. Déjenme darles algunos números como introducción a lo que voy a exponer más adelante. En donde este estudio es en Estados Unidos, pero estuve revisando, hay estudios muy parecidos en Bangladesh, en la India, en Brasil, en México, etcétera, en donde se ve cómo, por ejemplo, la proporción de síntomas de ansiedad y o depresión aumentó en 2 años, de principios de 2019 a enero de 2021, había más o menos un 11% de la población adulta que padecía síntomas de ansiedad o de depresión, y esto subió enormemente al 41%. De estos síntomas de depresión y o ansiedad, la mayor parte eran síntomas de ansiedad en un 35.8%, síntomas de depresión en 28.4%, y ambas el 41.1% de la población adulta en Estados Unidos. Ahora, los principales síntomas de ansiedad o depresión se daban se han dado de acuerdo con estos estudios, fundamentalmente en los jóvenes, y van disminuyendo conforme avanzamos en edad. Pero noten ustedes cómo entre los 18 y los 24 años de edad, más de la mitad de los jóvenes tienen algún dato que indica ansiedad o depresión, y entre 25 y 49 años también prácticamente la mitad de los adultos. Ya esto va bajando a 50, 64 años, 39%, y los mayores de 65 años, 29%, y esto a pesar de que la pandemia pegó inicialmente mucho más fuerte en estas edades, fundamentalmente 65 y más, y relativamente también entre los 50 y los 64, aunque ahora sabemos que los adultos más afectados, por supuesto, por la cantidad de vacunados, es entre 25 y 49 años, bueno, un poco más hasta los 55 años. De estos, a lo mejor también tiene que ver los que tienen un mayor impacto en términos de ansiedad y depresión, son los que menos ganan. Con menores ingresos hay un mayor impacto, tienen 50
6% del total tienen datos de ansiedad y depresión, en los que ganan menos de X cantidad, $40,000 en Estados Unidos. El impacto es grande, en 35%, menor en 21%, pero en la medida que la gente tiene mayores ingresos, el impacto decrece, por lo menos el impacto muy fuerte en términos de ansiedad o depresión, decrece al 17% en las personas que ganan más dinero. ¿En dónde más hay datos de mayor ansiedad o depresión? Por supuesto, y eso tiene todo el sentido del mundo, en quienes han perdido el empleo, por ejemplo, en los que en sus casas han perdido el empleo, el 53.4% tiene ansiedad o depresión, contra los que no han perdido el empleo, que son el 31.8% de los que no han perdido el empleo. Ahora, noten este dato que también es muy importante. Personas, adultos que tienen hijos o hijas menores de 18 años, las mujeres que están en esa condición, prácticamente la mitad tienen ansiedad o depresión, el 49.3%, y más o menos el 40% de los hombres que tienen hijos menores de 18 años. Y aquí hay también un punto fundamental: los trabajadores esenciales, dígase, por supuesto, los trabajadores de la salud que están ahí en la línea frontal de atender en los hospitales, etcétera, son los que tienen más síntomas de ansiedad y depresión. Si ustedes ven, bueno, no solo los trabajadores de la salud, pero también muchos otros trabajadores esenciales, háblese de repartidores, en fin, todos los que no pueden parar sus actividades, tienen más datos de ansiedad o depresión. Pero fíjense cómo va del 42% en trabajadores esenciales a 30% en trabajadores no esenciales en términos de ansiedad o depresión. Pero aquellos que empezaron o incrementaron el consumo de sustancias, dígase drogas o alcohol, para tratar de evitar el estrés, fue el 25% del personal esencial y el 11% del personal no esencial. Y noten este dato que es espeluznante. El 22% del personal esencial tuvo alguna vez en los últimos 30 días antes de esa encuesta, consideró seriamente suicidarse, contra 8% de los trabajadores no esenciales. Y por supuesto, este 22% tiene muchísimo que ver con la enorme carga de depresión y ansiedad que hemos tenido todo el mundo en esta pandemia. Ahora, ¿qué hay con respecto a la UAM como tal? En febrero del 2020, la Rectoría General de la UAM estableció un comité de expertos COVID-19 y la Secretaría General de la UAM, que estaba al frente de esto, estaba el doctor José Antonio de los Reyes, hoy rector general de la UAM, le dieron un seguimiento muy puntual y todo el apoyo al comité de expertos COVID-19. En este comité se sugirió hacer una encuesta seroepidemiológica para ver cuánta gente de la población universitaria tenía anticuerpos anti-SARS-CoV-2, que es el agente causante de COVID-19. Por supuesto, dado que es un comité bastante más amplio, se sugirió ampliar ya no solo a una encuesta seroepidemiológica, sino hacer toda una encuesta de salud al personal de la propia universidad. Y esta salud se refiere a salud física y a salud mental o psicológica. Y esto se planteaba originalmente como información que nos diera insumos para planear el retorno a los trabajos presenciales en la universidad. Entonces decidimos hacer una selección que fuera representativa del universo de toda la población universitaria. Decidimos estudiar 7,150 casos divididos en tres sectores: estudiantes, trabajadores y trabajadoras administrativos y trabajadores y trabajadoras académicas, en las 5 unidades más la Rectoría General. Entonces, hicimos un estudio de salud física y mental con un cuestionario y además tomamos muestras para definir si tenían
o no anticuerpos a SARS-CoV-2, el causante de COVID-19. Y estos son lo que hemos logrado hasta ahora. Bueno, ya tenemos un mes más de trabajo con esto, pero el porciento de avance en rectoría general es del 68, el porciento de avance en la unidad Azcapotzalco es del 9.5%, en la unidad Coajimalpa 74.4%, en Iztapalapa 57.7%, en Lerma 28.9% y en Xochimilco 21.7%, con un total general de la UAM del 32.4% de avance. Ahora, ¿dónde hemos avanzado más? En los académicos, que son los que más van a la universidad, y eso pues hace un sesgo, digamos, para avanzar en los académicos. En segundo lugar, con los administrativos, y llevamos un avance solo de una cuarta parte del total de estudiantes que queremos analizar, que son además el grupo más grande. Estamos hablando de que estudiantes, por la proporción con respecto a las demás poblaciones en la propia universidad, será de 6,231 encuestas y estudios a estudiantes, que representa el 87.7%. Los académicos representarían el 2.6%, aunque ya nos pasamos del número de académicos que deberíamos reclutar, y los administrativos estarían en el 9.7% por el número de administrativos en la universidad. Entonces, aquí hicimos una encuesta muy general de en qué unidad institucional estaban, sus datos sociodemográficos. Incluimos salud bucal, que esto es muy importante, muy pocas encuestas incluye salud bucal. Preguntamos sobre los contactos y contagios de COVID-19, si habían o no tenido signos y síntomas de COVID, en fin. Tabaquismo, actividad física, enfermedades hereditarias, alimentación. Estudiamos, este es un estudio muy grande con mucha información, apenas estamos procesándola parcialmente, quienes se habían vacunado, percepción de su propio estado de salud, sus minusvalías funcionales. Aquí vamos a hablar únicamente del aspecto de salud mental, les voy a dar algunos datos que hemos obtenido. Estudiamos también enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, dislipidemias, hipertrigliceridemias, EPOC y los aspectos cardiovasculares, la adherencia a la medicación y signos vitales y antropométricos que también les tomamos, lo cual nos hace que sea una encuesta muy completa al respecto de la propia comunidad de la UAM. En términos ya específicamente de la salud mental, utilizamos todas estas escalas, y se las pongo aquí nada más para que vean a lo que me voy a referir en los siguientes minutos. Preguntamos sobre el estrés, calidad del sueño en tres puntos distintos, ansiedad, el apoyo social, autoeficacia, optimismo, autocompasión, esta sensación de soledad, si tienen o no vínculos sociales efectivos con familia, amigos u otros grupos, esta sensación de bienestar subjetivo, sentido de comunidad, resiliencia y depresión. ¿Qué hemos encontrado al respecto de esto? Bueno, hasta lo que hemos recopilado hasta hoy es, tenemos estos datos. Han sido 55.7% mujeres, 44.3% varones, entre 17 y 78 años, con un promedio de 30 años, 21% administrativos, casi 11% académicos, 68% estudiantes, estado civil soltero el 76%, casados o unidos por unión libre 20%, divorciados o viudos 3%, con pareja 33%, que viven con ella 61%, con hijos casi el 20%, que viven con su familia el 66%, que tienen otra actividad fuera de la UAM el 30%, y el 24% son la principal fuente de ingresos en la universidad. Chequen estos datos impresionantes. ¿Ha tenido usted contacto con alguien con síntomas de COVID-19 aún no confirmado? El 37% nos dijo que sí había tenido contacto. ¿Ha tenido un familiar o conocido cercano con quien viva que haya fallecido por COVID-19? Casi la cuarta parte nos contestó que sí, 24.6%. Esto es impactante.
¿Ha tenido algún familiar o persona cercana que no viva con usted que ha fallecido? 41% prácticamente. A mí me parecieron impactantes estos datos en términos de la comunidad universitaria. Imagínense el impacto en la salud mental de nuestra propia comunidad. Ahora, ¿quiénes son los que tienen más problemas en términos psicológicos en nuestros tres distintos sectores? Siempre los estudiantes. La media siempre fue más alta en estudiantes que en académicos, que en administrativos, y además en ese orden. Estudiantes, académicos, administrativos, estudiantes, académicos, administrativos en casi todos los rubros, excepto en ansiedad por COVID, que por supuesto es el único rubro que no nos salió significativo entre los grupos y que, pues bueno, pues todos estamos nerviosos, todos tenemos ansiedad por COVID, igualitos, estudiantes, académicos y administrativos, pero estrés, trastornos del sueño, ansiedad general, soledad y depresión son datos que encontramos más elevados en estudiantes. Y siempre también más elevados en mujeres que en hombres, en todos los casos, excepto en soledad, que es igual, las mujeres y los hombres están igual, estamos igual de solos o están igual de solos, con el único que no tuvo significancia estadística entre los dos grupos, pero en todos los casos, estrés, trastornos del sueño, ansiedad general, ansiedad por COVID, un poco más alto en las mujeres, y depresión, todo ello fue más frecuente en mujeres. Entonces estamos hablando de estudiantes y mujeres fundamentalmente. Y aquí se ve división. Los que más estresan y las que más estresan están en ciencias naturales, ingenierías. En todos los casos fueron los más estresados en creo que es de Lerma, ¿no? De ciencias naturales e ingenierías. Y bueno, aquí están los datos por división, solo es un dato simpático, pues, que sean los de esta división. Coajimalpa. Quienes están, Coajimalpa, claro, gracias. Y bueno, aquí pongo los extremos en términos de depresión en la izquierda y estrés a la derecha. ¿Quiénes están más deprimidos? Las mujeres estudiantes. ¿De dónde? Pues de prácticamente todas las unidades: Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco y hombres de Coajimalpa, estudiantes. Los menos deprimidos, administrativos en general, aunque el premio se lo llevan los académicos de Coajimalpa, los que están menos deprimidos. Los que están menos estresados, los administrativos hombres de Lerma, pero en general el grupo menos estresado es de administrativos de Coajimalpa, Azcapotzalco, Xochimilco, en fin, ¿no? O sea, y los, ¿quiénes son los menos estresados? Los hombres, los menos deprimidos, los hombres administrativos en los dos casos, y los más deprimidos y las más estresadas, estudiantes, alumnas de todas las unidades. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Quiénes son los más ansiosos? También estudiantes, también mujeres, casi todas, aunque hay un grupo de alumnos, hombres de Coajimalpa o que tienen trastornos del sueño, también hombres de Coajimalpa. Pero el resto son estudiantes, mujeres, y los que tienen menos ansiedad en general son otra vez los hombres académicos de Coajimalpa, tanto en trastornos de ansiedad como en trastornos del sueño, y el resto de los que están con menos trastornos del sueño y menos ansiosos son en general administrativos, aunque también los académicos hombres de Lerma están en el grupo de menos ansiosos. Este se repitió, perdón. Ahora, esta ansiedad, ¿con qué se relaciona en términos de correlación positiva? Es decir, a mayor ansiedad, mayor estrés, lo que más se relaciona es el estrés. Todos los trastornos del sueño, el no percibir que descansan, el no percibir que tienen
un tiempo adecuado de sueño, el despertar durante la madrugada, en términos de autocompasión, aquellos que se autocompadecen, pero de una manera negativa, es decir, como un castigo, también se correlaciona mucho con la ansiedad. La soledad se correlaciona con la ansiedad y el balance afectivo negativo se correlaciona con la ansiedad de forma positiva, es decir, positiva no en términos de que sea favorable, sino positiva en términos de que a mayor ansiedad, mayor estrés o a mayor trastorno del sueño, mayor ansiedad, en fin, hay una correlación entre ansiedad, estrés, trastornos del sueño, soledad y balance afectivo negativo. Pero ¿qué se relaciona negativamente con la ansiedad? Es decir, que a mayor apoyo social hay menos ansiedad, a mayor autoeficacia hay menos ansiedad, a mayor autocompasión, pero en términos de serenidad también hay menos ansiedad. Los vínculos familiares son muy importantes para evitar la ansiedad. Esto hay que tomarlo muy en cuenta cuando tengamos que hacer intervenciones en nuestra comunidad. La satisfacción vital es muy importante para contrarrestar la ansiedad, el sentido de comunidad, el involucramiento emocional con otras personas, el reconocimiento y las interacciones con otras personas y la sensación propia de resiliencia. Estos son los datos que hemos obtenido y que deben tener una repercusión en el trabajo que hagamos a futuro. La UAM tiene servicio de atención telefónica, que ya tiene 16 años con nosotros, este servicio de atención telefónica, y se han organizado también una serie de programas radiofónicos y pláticas al respecto de la salud emocional y mental para el cuidado del bienestar de la comunidad de la UAM en general. Estos son entonces los datos que hemos obtenido parciales hasta el momento. Ya habrá oportunidad en algún otro momento de presentarles los datos de salud, de cuánta gente ha estado, cuánta gente se ha vacunado, cuánta gente ha estado contagiada, etcétera. Cuánta gente tiene anticuerpos, anti SARS-CoV-2, por ejemplo. Ya tenemos datos preliminares sobre eso. Y en los 5 minutos que me toquen más adelante voy a hacer ya unas conclusiones generales al respecto de lo que acabo de presentar. Les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, doctor Rafael Bojalil. Estamos abriendo entonces el espacio de 10 minutos para un diálogo entre nuestros ponentes. Estoy checando con el equipo técnico si hay alguna pregunta en especial. Y bueno, como pregunta para poder detonar este diálogo, estoy recibiendo en este momento lo siguiente. ¿Cuál es la intervención que las universidades deben comprometerse con su comunidad? Hemos visto que hay atención psicológica, hay consultorios psicológicos, pero ¿debe de existir un grado de atención obligatoria o todo esto cuando ya tenga un nivel complicado habría que migrar a los pacientes al sistema gubernamental? ¿Cuál es su opinión, doctora Isaura Reguín? Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, incluso en la pregunta viene la solución. Las universidades tenemos este compromiso prácticamente que llega a un nivel primario de atención. Por lo pronto, para la Universidad de Guanajuato no tenemos un diseño, una clínica, un espacio donde tengamos que atenderlos a un segundo nivel. Todos los, tanto estudiantes como personal que solicita una intervención que ya se encuentra clasificado en un segundo nivel de atención, son canalizados a sector salud con los convenios que tenemos globalmente con el mismo sector y con otras instituciones, redes de apoyo. Principalmente puedo mencionar los colegios de psicólogos, que también hay un convenio con ellos, reciben personas y también, bueno, en ocasiones son canalizadas.
tenemos hospitales de salud mental distribuidos, 3 en el estado de Guanajuato, hacia donde se canalizan regularmente. Como institución, nosotros hacemos la evaluación, la intervención a ese nivel que se nos permite, pero que sin duda nosotros no podemos hacerlo a otro nivel. Y tendríamos que trabajar en ese momento el desarrollo de actividades, sobre todo de prevención. La promoción y la prevención son aspectos fundamentales que debemos hacer desde la universidad. No podemos abordar otras problemáticas que no nos corresponden, no perdernos de la línea, que somos generadoras de conocimiento, que somos prácticamente atención académica, pero sin olvidar que tenemos este compromiso de formación integral. Si ello amerita canalizar otras instancias, sí existe un protocolo, hay formatos específicos y un protocolo exacto de cuándo y en qué momento se atiende o no se atiende a la persona. Llámese consumo de sustancias, llámese en un estado prácticamente por psicosis en algunas situaciones. Y nosotros, esto nos da la seguridad y también le da la seguridad a las personas de que estamos haciendo una atención de pertinencia, no invadir otros espacios que no nos corresponden. Pero sí hacemos las canalizaciones. Muchísimas gracias. Estoy recibiendo en este momento, comentan, doctor Rafael Bojalil, si podría hacerse un trabajo de investigación respecto al comportamiento en ambas instituciones, similitudes, diferencias, y sobre todo este aspecto novedoso para nosotros, los contenidos y los diseños de los programas de radio, de difusión, de esto que pues, entendemos como la inteligencia emocional digital en el contexto de la pandemia. Por favor, doctor Rafael Bojalil. Sí, muchas gracias. Sí, por supuesto, bueno, de todos estos datos que tenemos, que son infinidad, pues todavía los estamos trabajando, pero tenemos toda la intención de publicar nuestros resultados, que como bien dice el mensaje en el chat, son muy robustos. Tenemos una base de miles de datos, lo cual nos hace llegar a conclusiones realmente robustas en varios sentidos. Y por supuesto que sería interesantísimo contar con datos de la Universidad de Guanajuato y conjuntar y comparar los resultados de ambas instituciones, sin la menor duda, y estaría excelente poder hacer publicaciones en conjunto con la Universidad de Guanajuato. Muy bien, pues entonces estamos ahora viendo, no hay más preguntas. Estamos para cierre, queridos conferencistas. Doctora Isaura Arreguín, tiene usted 5 minutos para sus conclusiones. Pues bien, la salud mental, que sin duda, como lo expuse hace un momento, se ha considerado siempre como un estigma. Quisiera rescatar que también hay una gran diferencia en cómo se percibe de acuerdo a la región. Me parece que los resultados que presenta el doctor Bojalil sí obedecen a toda la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sin embargo, si nosotros lo hiciéramos de acuerdo a la región en la que nosotros vivimos, donde las cuestiones culturales, las ideas, los principios con los que se rige, tal vez veríamos que los síntomas pueden ser similares, pero me parece que la etiología o el origen de todas estas manifestaciones va a cambiar significativamente. La cultura aún es, y probablemente se presente con mayor índice, ya que la cultura del fortalecimiento familiar también en región centro a veces se percibe como más fuerte que en otras regiones del país. También me gustaría agregar que nosotros tenemos que rescatar a través de, yo siempre le apuesto a nuestro lenguaje, tenemos que rescatar de que las personas no se sientan etiquetadas, de que no hay en salud mental personas depresivas, de que no hay personas adictas, de que no hay personas ansiosas, por ejemplo,
tenemos que apostarle dentro de del lenguaje de nuestra comunidad universitaria a que siguen siendo personas, independientemente del programa académico al cual pertenecen, a la función que está desarrollando, si lleva un adecuado o no lleva un adecuado porcentaje y trayecto dentro de la comunidad universitaria, seguimos trabajando con personas, personas que sufren, personas que sienten, que tienen su propia realidad, y que esta parte de la empatía, no una empatía como comúnmente se ha dicho, ponernos en zapatos del otro, no, una empatía de tipo profesional, que si como profesionales ya tenemos el conocimiento, lo debes utilizar de manera ética y con ese respeto que las personas merecen. Por lo tanto, es una persona que experimenta una situación de ansiedad, una persona que experimenta una condición o que experimenta síntomas depresivos. Pero si nosotros vamos cambiando estas ideas y estas nociones de lo que significa el respeto a los derechos de las personas, incluso en nuestro lenguaje, llámese inclusivo, llámese lenguaje también de género, por ejemplo, a las condiciones regionales, pero que prevalezca el principio del respeto hacia las personas, ese es el primer punto que se trabaja en el área de la salud mental, que nuestra comunidad universitaria y nuestra población en general tenga esas nociones de aceptación, tenga estas sensaciones de respeto a sus opiniones, de respeto a sus ideologías, de respeto a sus conductas, de respeto a las formas como se visten. Estas son cuestiones de ética. Y si como docentes, como estudiantes, entre todos, sabemos cuál es nuestro rol, respetamos nuestra función de acuerdo a ese rol, me parece que estaremos caminando por el área de la certidumbre. Y ese sería uno de los principios con los que yo me baso y con los cuales yo podría cerrar estos 5 minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Isaura Arreguín, por su participación. Y bueno, será ahora el turno por 5 minutos para conclusiones del doctor Rafael Bojalí. Adelante, doctor. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que, se ha estudiado mucho cuáles son las fuentes de ansiedad o de depresión en estudiantes universitarios e incluso en personal adscrito a las universidades, pero hoy tenemos una gran cantidad de datos que nos permiten asegurar lo que sucede en nuestra comunidad universitaria. Y entonces tenemos herramientas en la mano ya muy claras que nos van a permitir trabajar para disminuir toda esta ansiedad que nos rodea a todos, a una gran cantidad de los miembros de la comunidad universitaria. Hoy sabemos, por ejemplo, con toda claridad, que el apoyo social es muy importante. Hoy sabemos que los vínculos familiares son trascendentes en el combate a la ansiedad, este sentido de comunidad, todo lo que tiene que ver con involucramiento emocional, con la interacción entre las distintas personas, empezando por la familia. Y al revés, sabemos que los trastornos del sueño, por ejemplo, la soledad, tienen mucho que ver con que se dispare la ansiedad. Entonces, tenemos ya, al tener datos, podemos trabajar en tratar de evitar esto. Por ejemplo, necesitamos fomentar desde la universidad, para la comunidad universitaria, pero también para la población en general, dar información de esto para que la gente pueda tener un mayor autocuidado y además saber cuándo y cómo solicitar ayuda. Tenemos, por ejemplo, nosotros como UAM, ya sabemos que tenemos que darle prioridad a nuestros estudiantes y especialmente a las mujeres para tratar de revertir todos estos fenómenos de ansiedad y depresión, por ejemplo. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, dentro de la propia universidad tenemos profesionistas que se pueden dedicar a las asesorías, pero además podemos hacer convenios en donde haya apoyos profesionales y se les dé atención preferencial
a los miembros de nuestra comunidad que requieran atención en términos de salud mental. Entonces, creo que tenemos una herramienta ya ahorita muy poderosa y con datos muy sólidos que nos permiten orientar nuestro trabajo hacia quienes más lo necesitan dentro de la propia comunidad universitaria y, por supuesto, a la comunidad que nos sustenta, a la población que nos sustenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Sin duda que la formación de comunidad, la difusión de estos datos, la prevención y el acompañamiento que hagamos entre nosotros mismos será, pues, uno de los soportes para salir adelante en esta situación de un cambio que se ha originado por la pandemia en nuestra salud mental universitaria. Es momento entonces de dar el agradecimiento profundo a todos, a todas y cada uno de nuestros conferencistas. Sin duda ha sido una tarde muy aleccionadora y que nos invita a continuar con esta cátedra. Agradezco a todos y todos los que siguieron la Cátedra Interinstitucional El Quehacer Universitario, segunda sesión, Diálogos sobre las Universidades en la Pandemia. Antes de cerrar este bloque, les hago una cordial invitación a la tercera sesión en el marco institucional para las universidades programada para el próximo día 29 de septiembre en punto de las 16 horas. Por parte de la Universidad de Guanajuato y con nuestra hermana institución Universidad Autónoma Metropolitana, les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.